Cuéntame entonces dónde estamos y cómo eran los costos. Espérate. Juan, cuéntame entonces de tu infancia cuando venías acá. Bueno, esto es lo que se conoce como la Playa Larga, que era un cocal bellísimo, que fue destruido durante el huracán Hugo en el 1989. Nadie hizo nada por reforestarlo o conservarlo como era en tiempos anteriores. Y entonces ahora lo que hay aquí, esto es, prácticamente se ha vendido todo. Y lo que tenemos aquí es lo que se llama el rayo, que le decimos aquí a rayo, que es un arbusto espinoso, que es lo que se ha adueñado de la playa. La playa no está como tal, no es tan bonita, pero hay áreas en que uno se puede bañar en sitios poco profundos. Y afortunadamente está frente a la isla de Culebrita, donde está el faro. Y cuéntame de la isla de Culebrita, ¿de quién es la isla de Culebrita La y de qué? isla de Culebrita pertenece al municipio de Culebra. Quizá no tanto el municipio de Culebra, sino al Servicio de Pesca y Vida Silvestre, que es el que es dueño de la isla. El faro en sí se le traspasó al municipio de Culebra en noviembre del 2002. Está prácticamente abandonado, se empezó a hacer reparaciones al faro, pero luego, cuando hubo un cambio de administración, pues se perdió lo que se había hecho. Hoy en día estamos esperando a que el gobierno de Puerto Rico haga algo por el faro, porque lo único que va a pasar es que el faro va a desaparecer. Y es uno de los faros más antiguos. Este es uno de los faros más antiguos. Se comenzó la construcción en 1876 y la lámpara se prendió por primera vez en 1882. Y ahora no prende la lámpara, ¿y cómo sabe la gente que hay un pasaje ahí? Bueno, lo que pasa es que hoy en día, con tantos adelantos, existe lo que le llaman el GPS y ya la cuestión de la lámpara no es tan necesaria. Sí existe una lámpara que mantiene el hogar ahí con celdas solares. Y le dan mantenimiento de vez en cuando, pero ya en realidad nadie, ningún navegante se deja llevar por los faros, sino que tienen ya sus propios equipos electrónicos, como el GPS, y eso es lo que se utiliza hoy en día. Háblame de los piratas que se supone que pasaban por aquí y se refugiaban. Todo esto es parte de Culebra, ¿verdad? ¿Y dónde se refugiaban? Yo entiendo que se le llama las Islas del Pasaje, porque por aquí pasó también Sir Francis Drake. Que viene desde Tortola, pasando por San Tomás y pasa al norte de Culebra. Por eso es posiblemente que los ingleses le pusieron las Islas del Pasaje. ¿Y los piratas dónde se refugiaban? En la bahía de Ensenada Honda. Pero dime, ¿los piratas? Bueno, los piratas sí, mucha de la historia de Culebra no está escrita. Sin embargo, hay cierta, se señala en ciertos libros. Por ejemplo, en el 1823 entró un barco pirata aquí a la isla de Culebra. La persona dejó el barco aquí, entonces fue a hablar con creo que era el alcalde, lo que fuera de la isla en la isla grande, Fajardo. Pero lo único que se oye decir es de leyenda. Por ejemplo, aquí al norte hubo una pelea entre unos barcos españoles y barcos británicos. Y supuestamente se han visto barcos hundidos, la forma en la arena de lo que supuestamente eran barcos piratas. Y entonces dime, ¿Saint Thomas está cuánto de aquí? Saint Thomas está escasamente a unas 13 millas. ¿Por qué no lo señala? Ahí arriba, eso que se ve, esas montañas que se ven ahí, están a 13 millas de Culebra. Quizás estamos más cerca de Saint Thomas que de la misma Isla Grande. Nosotros estamos de la isla de Fajardo, de la isla grande de Puerto Rico, midiéndolo desde la punta de Flamenco
hasta la cabeza de San Juan, a unas 17 millas. Así que estamos más cerca de San Tomás que de la Isla Grande. ¿Y eso explica entonces que la gente haya migrado más a San Tomás? Eso sí, a San Tomás y Santa Cruz. La emigración siempre ha existido por la condición de que Culebra pertenecía a la Marina de Estados Unidos. La gente de Culebra no tenía oportunidad y entonces tenían que buscar nuevos horizontes. Una de ellas era la isla de San Tomás, que está bien cerca de nosotros, y la otra, más bien de los de Vieques, hacia la isla de Santa Cruz. Entonces cuéntame un poco lo del faro, ¿qué pasó? ¿En qué huracán se voló el techo? Eso fue para 1989, durante el huracán Hugo. Los daños no fueron tan grandes en esa ocasión, pero luego vino el huracán Marilyn en 1995 y entonces prácticamente toda la parte de arriba de la torre, incluyendo la cúpula, fue destruida. O no fue destruida, fue dañada, y la cúpula en sí cayó como a 200 metros de distancia donde está la torre. El techo estaba ya medio podrido. Hay que mencionar también que ese faro lo utilizó la Marina de Estados Unidos, una sección de ella, para mantener un puesto de observación, porque para los años 60... se estaba bregando con unos misiles, se disparaban misiles en esta área, y entonces todo eso se veía desde el puesto de observación. Luego de eso, la Marina cesó las operaciones en el 1959 y dejó el faro ahí, todo el mundo lo dejó ahí para que se fuera. Ellos que acabamos de oír, ¿están en Culebrita o están por acá? No, debe estar por acá. Se oyen clarísimo. Sí. Entonces, ¿es Culebrita?